Hello. Hello, hello. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. How are you? Good afternoon. How are you? Fine, thank you. Excellent. Fine, thank you. I'm very good. Yes, I'm good today. I'm feeling good. Calor nada más, but good. Everybody in here is from San Salvador. Everybody lives in San Salvador. Or you're from other departments. Son de otros departamentos. So everybody from San Salvador. Todos? No. Where do you live? San Salvador. Okay. Okay, excellent. Okay, so thank you for being punctual. Gracias por la puntualidad. I love that. Very good. So we have 19 people. 19, well, 18. Yes. Very good, guys. En la clase pasada, we were talking about simple present y también transportation. ¿Se acuerda que vimos algunos medios de transporte? Yes. And we were also talking about the present simple, como I live or I work and sentences like that. Vamos a verlas un poquito más a profundidad. And we are also going to be talking about the present simple, but with the third person, la tercera persona. Does someone know the third person? ¿Alguien sabe cuál es la third person, la tercera persona? He, she, it. He, she, it. Yes, excellent, very good. It's he, she, and it, right? When we're talking about the third person, we have some different rules, reglas diferentes. Ya como con el verbo to be, pero también con verbos normal, con los otros verbos como work, live, play, se modifica. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. So, guys, welcome por parte de Inglés Corporativo y mi persona. Antes de que otra cosa pase, we need to go through the attendance, por la asistencia. Hoy en la tarde les va a llegar el comprobante del manual que tienen, ok, entonces ustedes lo deben imprimir, firmarlo ahí con sus datos y todo. Todavía no se los han mandado, ok, si ustedes estuvieron en el módulo pasado, ese comprobante no es el mismo, porque hay otras fechas y esto, entonces ustedes tienen que esperar el comprobante de este módulo, ok. So, hoy en la tarde creo que se los van a hacer llegar, así que don't worry. Wait, here. Okay, this is my group. Yes, this is my group. Okay, guys, so we're gonna start. Okay, right here. Today is the 24th, right? Yes, 24th. So I'm gonna start. Remember, full name, nombres completos, please. Full names, desde la aplicación de Zoom, si ustedes pueden cambiar desde la aplicación el nombre completo, háganlo. Miren, es tan fácil como entrar a zoom.com, ok, después van a, les va a aparecer ahí la pantalla, lo primero que aparece es mi perfil. En mi perfil, usted va a ver editar, entonces ahí aparece su nombre y usted le da editar, un botoncito azul aparece ahí. Cuando le da a editar, aparece nombre, apellido. Ahí va a poner sus dos nombres y sus dos apellidos. Yes, please do that. Porque a la hora de gestionar sus minutos de conexión, es mejor hacerlo de esta manera. ¿Ok? Very good. So, cámaras encendidas, nombres completos. Si no tiene su nombre completo, es momento de editarlo en lo que voy pasando la asistencia. Y si no, yo después le ayudo. Vamos a poner vista de hablante para que usted se vea cuando dice present, or I mean, I'm here. Usted va a decir I'm here, ¿verdad? Here o I'm here. That's what you're going to say. Let's go. Alicia Marlene García Ascencio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Okay. Ana Rebeca Ruiz Chávez. ¿No está? Ok. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Excellent. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. Excellent. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. ¿No está Cruz? Ok. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Good. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Good. Dilia Yasira Carranza Arias. I am here, teacher. Teacher, yo soy la segunda de la lista, pero ahorita me estaba conectando la computadora, entonces por eso me salí. Por si usted pasó asistente, como soy la, creo que soy la segunda o la tercera. Es la tercera, Ana. Ahorita le pongo la segunda. Ajá. Gracias. Bye. Okay. Vamos. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Nope. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Excellent. Estefanía Alejandra Cea Fuentes. I'm here, teacher. Uh-huh. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Okay. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Okay. Gabriela Yasmín Elías Hernández. No, Gabriela here. Okay. Irene Beatriz López Hernández. I'm here, teacher. Okay. Iris Wendy Rivera Valladares. Creo que ya me dijo que tenía un problema con la luz. Maybe. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Okay. Julisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. Here, miss. Excellent. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here, miss. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. No. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here, teacher. Bien. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Okay. En Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. No, it's not here, Raquel. Okay, excellent, guys. So we're going to start with the class. Vamos a empezar con la clase. ¿Pueden escuchar a mi familia platicando en el fondo o no? No. No, bye. No mal, porque están hablando de política esta gente y hasta ahora no. Okay, let's go. We're going to start with the class, guys. Do you have any questions so far? Questions about the platform? Recuerden, tienen que ir avanzando en la plataforma. Antes, mejor. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si usted se adelanta y estamos viendo la sección 1 y usted ya va por la sección 2, eso no hay ningún problema. El problema es cuando usted vaya atrás en lo que vamos haciendo. Entonces ahí sí hay un problema porque usted tiene que terminar la plataforma incluso antes que termine el curso. Ok. Very good. Let's go with the class. And I'm going to ask a person to read the date. No tenían pregunta, ¿verdad? No, teacher, no tenemos preguntas. Andamos bien callados hoy. No, teacher. Oh, okay. Thank you very much. Okay, so I'm going to share my screen right now. You're right there. Okay, so this is the section 1, and we have the date in here. Can someone help me read the date? And I'm going to ask... Andrea Maribel Flores. Sí, yo. Yes. Can you help me read the date? Wednesday. Yes. February 44. No, look. 24. 24th 2000 21. Yes, very good. Solo aquí al final cuando decimos el 24th, esta TH vamos a hacerlo 24th. 24th. Yes, very good. Thank you, Andrea. So that will be Wednesday, February 24th, 2020. Y para quien quiera acortar esto puede ser 2021, right? Let's go with the section one. We were looking at the present simple, yes. So we're gonna continue with that in here. I don't live in El Salvador. Creo que con ustedes nos quedamos aquí, ¿verdad? This one. We live in El Salvador. They work in a bank. You drive a car. Que tenemos un subject, un verb y un complement, right? So when we say a sentence, we say, I read a book. This is the verb and this is the pronoun, okay? So what we need to do right now is to create. Creo que me manden al chat ahorita mismo dos oraciones reales de usted. Dos oraciones reales de usted usando esta estructura. Puede ser I live in San Salvador. I have a car. Afirmativas, todas afirmativas. I don't know, sleep a lot. Yo duermo mucho. I don't know. As long as they are true for you, that's okay. Que sean verdaderas para ustedes. Me lo mandan al chat y eligen ahí inglés corporativo, por favor, cuando manden. Ay, yo hablándoles con el micrófono apagado. I'm sorry. Ok. I'm reading the chat. Ok, remember, for me. Que si lo envían público, pues todos van a ver si se equivocaron. Ok, I has to be capital letter. Mayúscula. I. I have a dog. I have a dog too. I live in El Salvador too. I have curly hair too. Sí tengo cabello, ¿cómo es? Colocho, curly. Pero por eso me lo amarro, porque si ustedes nunca han vivido en Oriente, no saben qué es tener ese tipo de pelo en Oriente. Living Soyapango. Uy, 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 uy. I work in San Salvador. No digo de quién es el error, simplemente corríjalo. I work in San Salvador. Working, ese es otro tipo de tiempo. Okay. I learn English. English y Spanish y todos los idiomas se escriben con capital letter, mayúscula. Mayúscula. Al inicio, English. La I es capital. I live in Quetzaltepeque. Ya he escuchado un chiste sobre Quetzaltepeque. Perdón, por llegar tarde. Douglas, welcome to the class. Yes, soy Douglas Cortés. My name is Douglas Cortés. Okay. No me pude conectar ayer porque estaba un poco enfermo, pero estoy más o menos ya. Ah, ok, ok. Esperemos que se esté recuperando pronto. Sí. Ok, very good. Sí, me equivoqué ahorita me acabo de equivocar en una respuesta que le puse. ¿Cómo puedo hacer para corregirla? ¿O no puedo borrar el mensaje? Porque no lo puede borrar. Vuelve a enviarla. I live. Ajá, me equivoqué. Sí, solo vuelvo a enviarla, ajá. Quetzaltepeque. I need food right now. I need food. Okay, that's okay. But I need food. A food? No, I need food. Live in San Salvador. I study English. You see, ahí me pusieron una capital letter in English. Very good. I am great in the computer. Okay, I, capital para empezar. Pero si usted me dice, I am great, usted me está diciendo, yo estoy escribo. ¿Ok? Yo estoy escribo. El verbo to be es cero estar. ¿Ok? Es muy común este error. Demasiado común, diría yo. Pasa mucho con varios grupos. Pero es, si I am, usted va a utilizar el I am. Eso es para decir, I'm a teacher, I'm from San Salvador, yo soy, yo estoy, yo soy, yo estoy. Pero si usted me dice, I am great in the computer, right? No dije de quién es el error, solo corríjanlo ustedes propio. I live in Santa Tecla, ok, pero I needs to be in capital, ¿verdad? Ya me dijo ahí. I study English, I live in Oloquilta. Oloquilta, do you live in Oloquilta, really? Excelente. A cada rato lo cuenta, ¿verdad? Valle de las pupusas. I like listen music. I like to listen music. El segundo verbo necesita acción. I work in my house. I'm in class. I live in Usulután. Dilia, you live in Usulután? I live in Usulután too. ¿Me ha visto alguna vez en la vida o de dónde es? Ah, del centro. Really? Really? Also, I'm close. I'm from the hospital. Like you see, around the hospital. Después del cementerio. Ajá, después del cementerio. Yes, ahí vivo yo. Ah. ¿Y usted también? Un poco más. No, yo vivo más que todo ya aquí por Puerta de Oriente. Puerta, oh, ok, eso está al otro lado, pasándonos todo Usulután. Yeah, very good. Por eso no nos conocemos. Very good. Excellent. I listen the class, the English class. Pongamos primero English class. Y I, repito, I needs to be capital letter. I play the guitar. En lugar de I play guitar, I play the guitar. I look the computer. To the computer. En Salvador, I drive my car. I live in La Libertad. Tenemos dos que viven en La Libertad. De hecho, me lo mandaron seguido. Ya vamos a ir a pasear entonces. Solo que no tengo que pasar por el bypass para llegar a La Libertad. Yes. Kimberly. Sí, mire, que yo ayer no pude ingresar aquí a la plataforma, entonces me escribieron de ahí, de Inglés Corporativo, entonces me dijeron que era un problema de la plataforma y que tenía que desinstalar Zoom y volverla a instalar, me dijeron. Vaya, y ahora ya pude ingresar y todo, me confirmaron que ya pude ingresar y yo les dije que sí, entonces por eso no pude ingresar ayer. Ah, ok, Kimberly. Igual, gracias por informar, pero siempre se va a estar conectando, ¿verdad? Para que así el porcentaje no le disminuye. Sí. Ok, good, Kimberly. Se me va a quedar a la segunda asistencia, porque al final de la clase y al inicio paso asistencia, pero en la segunda le paso ahí la asistencia, ¿ok? Good. Bye, gracias. Very good. Welcome to the class. Bienvenida a la clase, por cierto. Living planes de renderos. Ok, so... Ya estoy viendo a dónde voy a ir, ya estoy aportando. Me dan direcciones, please. I have 4 dogs. 4 dogs. Me imagino eso. Tener 4 perros. I learn English, I live in Apopa. Apopa. ¿Qué hay en Apopa? I am studying English. A la persona que me mandó esta oración, correcta es. Gramaticalmente es correcta. Pero el tiempo que estamos viendo se llama present. Present simple, ¿ok? So es un presente simple. El presente simple se utiliza para hablar de 3 cosas en específico. Ya la van a ver. Las 3 cosas en específico son para hablar de hechos que son reales, facts, to speak about something that we do daily, algo que se hace rutinariamente o a diario, y todas aquellas cosas que no tienen un tiempo. O sea, como si me dice, I am studying English, eso es algo que está pasando en el momento. Yo estoy estudiando inglés. Es correcto, pero sería mejor decir, I study English, para que sea un presente simple y no un presente continuo. I watch TV a lot. I watch a lot. I watch TV a lot. Yeah, that's okay. I like pupusas. Me too. Ahí para quien vive en Olocuilta. Ya sabe. I have hungry. Gracias por este ejemplo. I have hungry. Ok. Uh-huh. Vamos a corregirlo ahorita. Miren, vamos a irnos aquí. Ay, no, yo no me quiero ver a mí. Quiero verlos a ustedes. Ahí está. Ok, very good. So, it's very common. This is a common mistake. When people say, I have hungry. Okay? But in English, hungry is not something that you... Yes. Me voy a levantar un momentito para abrir la puerta. Yeah, solo hágalo, está bien. Yes, Stephanie, thank you very much. Okay, I have hungry. Look, I have hungry. So, this is a common mistake, porque en español nosotros decimos tengo hambre, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo yo tengo hambriento, porque en inglés el hambre no es algo que yo tengo, sino algo que yo estoy. Estoy hambriento. So, la forma correcta de decir esto es así, miren. I'm hungry. I'm hungry. Apréndanlo, porque por lo menos si en algún momento necesitan comer y no hay nadie que hable español, ya no se mueren de hambre con decir esto. I'm hungry. O sea, usted con saber esta oración, y si a usted le preguntan, ¿sabes inglés? Usted diga, no me muero de hambre. Right? Ya digo, tengo hambre. I'm hungry. Así conmigo así es. Todos mis alumnos ya saben, conmigo así es. Yo cuento chistes malos en la clase. Si no se ríen ya de cada quien, ¿verdad? I lunch in the work. Ajá. I have lunch. I have lunch. Okay. I lunch. Mm-hmm. I like to play. I like to play the bajo. You play the guitar, but the bajo. Lo pango. Así sería. I like to listen to music. To listen to music. I live in Apopa City. Mm-hmm. Some people haven't sent their sentences. Algunos sí no me han enviado sus oraciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La misma gente me las ha mandado. Tengo gente aquí que no. Okay, bueno, les doy tiempo. So, those statements are to speak about facts, something that is real, okay? Okay, let me. Okay, my God. Okay, esto no lo vamos a ver todavía, no sé por qué está aquí. I don't know, por qué lo dejé ahí. Don't know. Okay, so right now, guys, we're gonna have this conversation. How do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Hagan la pregunta con el énfasis. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Yes, how do you get to work? So vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hablar con nuestros compañeros y le vamos a preguntar, how do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo llegas a tu trabajo? O I walk to work. Okay? I walk to work. Camino al trabajo. I take the bus. Okay? I take the bus. I drive to work. Okay? I drive to work. What else? ¿Qué podría ser? I walk to work. I take the bus. I drive to work. I work from home. This is another one, see? This one is for me. I work from home. Todas estas son oraciones en el presente simple, porque son el que yo vaya al trabajo es una acción rutinaria, ¿ok? Rutinaria. No está pasando en este momento, pero va a pasar. Okay, y es algo que es cierto también. I walk to work, I take the bus to work, I drive to work, I work from home. What else? Dígame otro ejemplo que me dice, oh, I ride a motorcycle to work. Pero si manejan motocicletas, por favor, sea responsable para las motocicletas. Okay. I ride a motorcycle to work. What else? Si ven caballo, claro, ¿por qué no? I ride a horse to work. ¿Qué otro se me está olvidando? Que usted diga, yo así voy y la teacher no lo ha escrito. in microbus sería el mismo bupa. Yeah, I take the bus, the same. Bicycle, teacher? Oh, yeah, I ride a bicycle. Nada más que tengan cuidado, ¿verdad? Porque ya... Ir en bicycle está difícil. I ride a bicycle to work. Siempre al final to work. What else? A scooter. Do you go in a scooter to work? Maybe. Do you? Maybe. Okay, I ride a scooter to work. In taxi. Okay, I take a taxi to work. Okay, what else? I take the taxi, not a taxi, the taxi. You see, hasta yo me equivoco. Cuando usted se equivoque en una oración, diga, ve, con que la teacher se equivoca. Okay. Excellent. Okay. Nothing else? Okay. So if you have these, maybe one of these applies to you and this is how you get to work. Y esta es la respuesta que le va a dar a su compañero cuando estén en los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? Easy. You are going to have this question, right? And someone is going to ask it. For example, digamos que yo estoy trabajando con Irene, con Andrea. Okay, so yo le digo a Irene, Irene, how do you get to work? E Irene me contesta, dígame. I walk to work. I walk to work. Very good. Ahora usted hágale esta pregunta a Andrea. How do you get to work? Andrea. Take bus. I take the bus to work. To work, ¿verdad? Siempre llenan el to work. Very good. Excellent. So eso es lo que van a estar haciendo. Van a hacer una cadenita haciéndose esta pregunta. Importante mencionarles de este verbo, no digan esa L. Como walk, walk, eso se oye mal. Digan walk, walk, ok, como que la L no está ahí, walk, 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 ok, very good. So let's go to the breakout rooms and we're going to have this practice. Importante en las breakout rooms, siempre lo digo y se lo voy a decir a ustedes y lo voy a decir todo el tiempo. Yo voy de breakout room en breakout room. So, entonces yo no sé si estoy en una breakout room, si usted está hablando español o inglés. Hable inglés, porque ¿a quién le beneficia que usted hable en inglés? ¿A mí o a usted? A ustedes, ¿verdad? A nosotros. Sí, exactly. Because I already speak English. Yo ya hablo inglés. So, entonces no hay problema ahí. Entonces usted, este es su momento de practicar y de brillar. ¿Ok? Pégale una patada al foco de ahí y dígale, nadie brilla más que yo. Ahorita yo voy a hablar inglés, van a ver. Ok, let's go. Vamos a los breakout rooms. Vamos a estar entre 3 y 4 en los breakout rooms. Y se hacen la cadenita preguntando. Ay, teacher, pero ya nos preguntamos, ya estuvo. Ay, solo una vez se debe decir las cosas para practicarlas. Solo una vez era. No, vuelvan a preguntarse y vuelvan a preguntarse. Ay, teacher, ya me aburrí. Sí, pero practice. Yes. Teacher. Dígame, José. Como dice que es, continuamente está repitiendo, podemos estar repitiendo las demás oraciones, me imagino. Ya, yeah, pueden hacer, exactly, very good, Josué. Esa es una iniciativa de ustedes. O sea, yo hago esto. Digo yo para no aburrirnos. ¿Cómo? Digo yo para no aburrirnos. Sí, 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 correcto. Ya dijo cómo yo voy al trabajo, entonces ahora voy a intentar otra. Voy a decir que ahora voy de otra forma. Yes, that's a good idea. Good job, Josué. So let's go. Vamos. Let's go. Douglas? Douglas? Van a apagar el micrófono. Después de que una persona a uno lo cuida y la... Ay, sí, yo la... Nadie le contestaba, dijo. Vale. How do you get to work, Elsie? No se le escucha. ¿Será que no le ha dado volumen a los audífonos? O el micrófono quizás se lo tiene que acercar. ¿Hoy sí? Ahora sí. I work from home. Ah, pues, ya que le contesté, ahora yo le pregunto aquí a la otra Fátima que está. Vale. Ah, pues, how did you get to work, Fátima? I'm taking to work. Vale. Bueno, ahora lo que podemos hacer es que como hemos preguntado, ahora se los pregunta a todos otra vez para que no nos aburramos. Okay. How do you head to work, Diego? Get to work. I take the bus. Okay. How do you head to work, Elizabeth? Get. Okay. Vaya. ¿A quién? Ahora, a mí. Sí, a usted le pregunté. Ah, okay. I try to walk. How do you get to work, Ana? I walk to work as a taxi. In the taxi. Another person. Question, Alicia. Okay, how do you get to work, Claudia? I take the bus to work. How do you head to work, Irene? I drive to work. Okay, creo que, ajá. Ah, se salió Katherine, ¿verdad? Con otras tres quedamos. Ok, practice. Van a practicar ustedes. Okay. ¿La misma oración o podríamos hacer otras? Pueden utilizar cualquier ejemplo de los que les di. Si quieren decir I run to work, digan que corren para el trabajo. En especial cuando me dicen, en especial cuando me piden la hora, teacher, digan, ahí corro para el trabajo, viera. I run. How do you get to work, Andrea? I ride a scooter to my work. How do you get to work, Dilia? I ride to work. Sorry, what? I ride a bicycle to work. Julisa, how do you? I ride a motorcycle to work. Stephanie, how do you get to work? I walk to work. Katherine, how do you get to work? I drive to work. Manuel, how do you get to work? I work from home. A mí me costó entrar. Sí, a mí también. Se hizo. Hello, hello. Las dos no se pudieron conectar ayer, ¿verdad? Fíjese, teacher, que disculpe que le voy a explicar mi situación. Pero fíjese que a mí no me cayó ningún enlace para WhatsApp, para unirme al nuevo grupo ni nada. Escribí a los técnicos, escribí a Ingles Corporativo, escribí a la teacher anterior y nadie me contestó. Entonces, ayer por eso no me conecté porque no sabía cuál era el link hasta ahora. ¿Y quién le mandó ahora? Ahí busqué en el grupo. En el grupo creo que, no sé si usted o alguien lo había reenviado y fue que pude accesar. De lo contrario, no. Usted es Carla Guadalupe. Carla, sí. A ver, déjeme buscarla aquí. J. Katherine Kimberly. Carla, fíjese que usted no me aparece en mi lista. Ajá, entonces. Ay, sí, no sé, porque la verdad que a mí nadie, ninguno de ellos se contactó conmigo. Vaya, permítame, voy a hacer. En el grupo de WhatsApp sí está. Sí, ahí sí, porque otra compañera me mandó el link para accesar, pero a mí no me mandaron nada. Okay. Bien. Ok, ya le voy a averiguar su caso, Carlos. Para mientras practicamos, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Ok. Hola. No. Ya te la mandé, Douglas. Es lo único, la pregunta y la respuesta. Vaya, solo que a ver qué significa. Porque es la misma que estábamos diciendo ya rato. How do you get to work? Esta es la pregunta. ¿Cómo el trabajo significa esto? Sí. ¿Lo que quiere decir? Podría decir, I drive to work, I take a taxi, I go to work. I drive motorcycle to work. I take the train. Taxi. I ride the taxi. I ride the motorcycle. I ride the bike. Ahí sí entendiste. Digamos como ahí se terminó. Hello. 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 Hi, miren que todo raro se ve esta cámara. ¿Por qué se me ve todo raro? I don't know why. Se topa. Bien rara se ve. Más rara todavía. Oh my God. En un segundo. Oh my God. Es técnica del sistema. No, no es falla técnica del sistema. Creo que se empañó. I don't know. Something happened. I don't know. Let's see. Now. Esperen. Hay una forma para modificar eso. Ahí. Better. Yes, it's better. A little bit better. Okay, that's okay. Okay, guys, so very good. I heard some people, like many people speaking in English, which I appreciate because you're supposed to speak in English. Se supone que ustedes deben hablar English all the time. Very good. Guys, I'm going to take a screenshot. Voy a tomar una captura de pantalla because you need to be... Ya saben cómo es este proceso. Personas que están sin su nombre completo. Josué, ¿cuál es su nombre completo? Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Ok, Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Modifique eso desde Zoom, please, Josué. Mañana que se conecte a la clase ya tiene que estar su nombre completo, ¿ok? Please. Y vamos a ver quién más. Douglas, también Douglas. Su nombre completo, Douglas. Douglas. Tiene el micrófono apagado. Ya han de haber cambiado el número. Ya lo han de haber cambiado, pero yo no he hablado tampoco. Solo está conectado, pero no me escucha. A ver, Douglas. ¿Está en mi lista de asistencia? Sí, Douglas Gilberto Cortés Pérez. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Yes. El baño, disculpe, sorry. No hay problema. Very good. Vamos aquí. El baño, pues. Pero que... Ok, no hay problema, ya está bien. That's okay. Okay, that's okay. Very good. So I'm going to take the screenshot right now. So pónganse con carita de Facebook y no con carita del DUI. Bien bonitos. Yes. Okay, let me work with that. Yes, excellent. Okay, guys. Un par de cositas ahí que pasaron en los breakout rooms que después lo vamos a hablar. Pero ahorita voy a continuar con esto. Miren. Ay, cómo. Bueno, después les explico. Okay, very good. So you were practicing this. How do you get to work? And that's okay. So, okay, this is the same thing. You see. Carpool to work. Esto se me olvidó mencionárselos. Miren, carpool to work. This is when you go together with other people to work. For example, trabajan ustedes en Merliot, pero ustedes viven todos en, ¿qué? Digamos en, yo qué sé, Soyapango. So van a ir allá, bien lejos de Soyapango. Está lejos Soyapango de Merliot, ¿verdad? Yo creo que sí. So, tiene 3 compañeros que van de Soyapango. So, ¿qué podrían hacer si uno tiene carro y los demás no? Go together, right? Y entre todos pagamos la gasolina del carro, ¿verdad? O sea, me sale bien a mí porque voy más seguro y le sale bien al del carro porque gasta menos, right? Eso es un ganar, ganar. Entonces, carpool to work. Eso es I carpool to work. Voy en un carpool al trabajo, teacher. Así voy, ¿ok? Good. Good guys, so we're gonna read this about the simple present statements. Me va a ayudar una persona a leerlo. Le voy a pedir entonces a Alicia Marlene que me ayude. Okay. The present cycle can describe things that are true, actions that happen many times, and simple statement of facts. Thank you very much. So dice que el presente simple describe 3 cosas, miren. Cosas que son true. So it means que cosas que son verdaderas. Exactly. Actions that happens many times. ¿Qué significa esto? Acciones que pasan todo el tiempo. Todo el tiempo, rutinarias, correcto. And simple statements of fact. ¿Saben qué significa fact? Nope. Eso significa hechos, oraciones simples de hechos. Un hecho podría ser, I live in Usurután. Otro hecho podría ser, I work as a teacher, right? Pues esos son hechos. So, para describir estas 3 acciones utilizamos el presente simple. Vamos con ejemplos. I live in London. We work in a bank. They go to work every day. Van al trabajo todos los días. You play football on Sundays. Juegas fútbol los domingos, ¿ok? Esto es el present simple, right? Teacher, excuse me, ¿podría retroceder donde está el concepto de present simple? Simple present, excelente. Ahí está, no hay problema. Simple. Okay. Me avisa cuando pueda pasar. What does mean fact, teacher? Hecho. Hecho. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Very good. So now let me go ahead in here. Okay, so we have the negative statements. ¿Cómo decimos las cosas negativas en el present simple? Y estos solo son con estos sujetos. Miren, I, you, we, they. I, you, we, they. Ok, solo con esto, con la tercera persona y les dije que es diferente. Ok, so this is the rule. Subject, don't, verb, and complement. Ok, subject, don't, verb, and complement. What it means es que cuando yo estoy hablando de esto, para negar utilizo el auxiliar do. Teacher, pero do es un verbo que es hacer. Porque aquí digo don't. Ah, porque cuando es auxiliar me ayuda a negar. Entonces subject, don't. Ok, que es la negación. El verbo que estoy negando. Y el complement. So for example, they don't study French. Right? They don't study French. I don't read a book. I don't es la negación, read a book. Vamos a hacer una de estas. Ok, vamos a hacerla aquí. Ok, let's go in here. We have this sentence. It says, I walk to work. I walk to work. ¿Cómo sería negativa? I don't walk to work. I don't walk to work. Uy, 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 me equivoqué, ¿verdad? Teacher, ahí no va. Díganme, corríjanme. I don't walk to work. I don't walk to work. Estoy negando después del sujeto. So, la oración va subject, don't, verb, and complement. Mándenme dos oraciones negativas al chat ahorita. Estoy viendo personas que no están mandando su participación al chat. Please, do it. You need to do it. No me sale chat a mi teacher. ¿Quién me dijo eso? O sea, vaya. Se va a ir en los tres puntitos. ¿Está desde la compu o del teléfono? Sí, pero ahí lo que me sale es levantar la mano nada más. No, ¿desde la compu o desde el teléfono está usted? Del teléfono. Vaya. Abajo en ninguna parte le aparece chat. Un cuadrito como chat. ¿No? No, los participantes y más dice nada más. No me parece chat. ¿En el más? Solo me sale desconectar audio y levantar mano nada más. Y después cancelar. Le voy a mandar un chat a usted a ver si no le llega. ¿Ok? Mira. Escribí. O sea, si me cae, yo no puedo aquí escribir. ¿Y no le, si le da clic en lo que le cayó? ¿Cómo? ¿Sí le funcionó? Sí. Ok, very good. Mándeme el ejemplo entonces. Yes. I don't take, creo que nos equivocamos con la letra, perdón. I don't live in San Miguel. I needs to be capital letter, mayúscula, capital letter. You don't eat hamburgers? I don't know how to read. Of course you know how to read. I don't wake up early. No se levanta temprano, don't wake up early. Yo tampoco, pero porque trabajo hasta como a las 11, 12 de la noche. Don't try to work, I don't try to work, I do not. I necesita ser capital letter. I don't pay attention. Se me están revelando. I don't pay attention. Really? Okay. I don't eat right now. Don't take the bus to work. I don't have pets. Ay, ¿por qué? I don't have a cat. Yo tampoco. I don't have a cat. Tengo 6 cats. No uno. 6. Yo soy la señora de los gatos. I don't have a son. Yo tampoco, miren. Gato sí, pero hijo no. Literalmente la señora de los gatos. No, teacher. Ah, vaya pues, vaya pues, vaya pues. ¿No qué? ¿No era en serio o no pone atención? Ok, I don't understand. Ok, eso es una válida, pero espero que sí entienda. Ok, so it's easy. It's easy, guys. It's not that difficult. We only have to have the don't to make a statement negative. It needs to be negative. Ok, very good. Ya casi vamos a terminar la clase. Dame un segundo, se lo voy a guardar. Today is February 24th. Okay. And this one is February 24th, too. Okay. Miss? Yes. Es que me perdí. Es que estaba en la tienda por eso. Manuel, ¿me decía algo? ¿Cree que puede corregirme mi aporte? Es que no sé si le estoy quitando el D y el A. Ok, déjeme ver entonces. No estoy seguro si se le pone o no. Ok, Manuel. I don't... ¿A dónde? Pero, ¿a dónde ha puesto A? No, o sea, no estoy seguro, no estaba seguro si se le ponía o no, entonces no se la puse. El de usted es el de la sub, ¿verdad? Ajá. Va, mira, ahí tengo yo un comentario. Yo diría que es I don't drink soup, porque es que yo siempre he tenido ese conflicto. ¿La sopa se come o se toma? ¿O se bebe? Yo creo que it's like we drink soup. I don't drink soup. I don't drink soup. I don't eat soup. Es que es polémico. Yo pienso que tomar es soda o juice. Ok, sí, pero porque no tal vez la sopa tiene cosas que se mastican, ¿verdad? Como la carne o la... Ok, yes, yes. Ok, vaya, vamos a dejarlo así. I don't eat soup, ahí está bien. They don't play video games. Si no se lo corrigiera porque está bien, Manuel. Ah, ok. Yes, it's okay. Gracias. Yes. I don't eating, esa ING ahí no va. I don't eat watermelon. No, sandía. Tan rico. Okay, very good, guys. Thank you for that. And I'm gonna share my screen again. Okay, so we have here these ones. We're gonna make them negative. So the first one is I live in London. ¿Cómo sería negativa, guys? I don't live in London. I don't live in London, yes. Okay, the next one, pardon. We work in a bank. We don't work in a bank. Mm-hmm. Next one. They go to work every day. They don't go to every day. Every day. Miss, yes. Yeah, every day. Mire, yeah. You don't play football. Ahí en we don't work in a bank, ¿cómo puedo hacer para que no se escuche working? I don't work in. Okay, bank. Escúchame a mí. I don't work in a bank. Uh-huh. I don't work in a bank. Separa la palabra. Si yo dijera I don't work in a bank, soy junto, ¿verdad? Pero si yo digo I don't work in a bank. I don't work in a bank. Y ya en una conversación donde es rápida. I don't work in a bank. I don't work in a bank. I don't work in a bank. ¿Se escucha junto si lo digo? I don't work in a bank. ¿No? No. I don't work in a bank. Si yo lo dijera junto sería como I don't work in a bank. I don't work in. Working. I don't work in a bank, right? Pero sí, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos con la última entonces. Ya se rieron de mí, ¿verdad? Ah, bueno. You don't play football. You don't play football on Sunday. Yes, Sundays. Very good. Sundays. Excellent, guys. You see, Sundays. It's easy. This is actually easy. Sí está un poco fácil. La única cosa difícil acá en the present simple, diría yo que es lo difícil, es esto, miren. Tenemos el simple present statements, he, she, it. Porque los verbos cambian en la tercera persona cuando van en el presente simple. Se les agrega una S, se les agrega una IS, se les agrega una IES, una S, y ustedes tienen que saber cuándo hacer cada uno. La siguiente clase vamos a ver eso, ¿ok? Por el momento voy a pasarles asistencia rápido. Teacher, ¿y ya tomó la otra foto? Tomé una cuando ustedes estaban concentrados trabajando, así que ya les voy a tomar la otra de último. Pero gracias por recordarme. Thank you. Siempre recuérdenme eso porque... a mí a veces se me olvida eso porque me concentro tanto en la clase. Okay, let's go, guys. We are going to work with... Okay. Alicia Marlene García Ascencio. Here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I am here. Excelente. Un segundo. Diego Salvador Luna Portillo. Dilia Yasira Carranza Arias. I am here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Presente. Ok. Elsie Cristina Coreas. Presente. Estefanía Alejandra Cea Fuentes. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Julisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. Here, miss. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Okay. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here, teacher. Okay. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Y Raquel Beatriz Meléndez Alfaro, ¿no? Si usted no aparece en esta lista de asistencia, mándeme un mensaje privado por WhatsApp. Ahí les voy a escribir de un número ahorita, ¿ok? Ese número es el mío. Entonces usted va y me escribe ahí. Ya le voy a... Deme un momentito. This is the teacher. Les voy a poner ahí. This is the teacher. Ok. So, si usted no está en esa lista de asistencia, me manda un mensajito ahí para que veamos qué está sucediendo. Ok. Very good. So, voy a tomar la última captura. Bonitos y gorditos, muchachos. Ah, no, no era así, ¿verdad? Aunque me hice un clic. Ya me salió la papadita de la cuarentena. Ok. A la one, a la two, a la one, two, three. Unos ponen así cara de una foto como que si no me doy cuenta, teacher. Right. Excellent, guys. So that will be it for the class today. Estudien qué es esto. Miren, les voy a explicar aquí. Si quieren, tomen la captura, estudien esto porque la siguiente clase les voy a explicar bien este tema que está acá. ¿Ok? Okay, teacher. Okay, very good, guys. So I will see you tomorrow. Okay? Okay. Thank you. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye.